Ok, como ven, aquí tenemos un Aristo 1. Como ven, trae cuenta. ¿Cómo la quitaremos? ¿O qué ocupamos? Pues ocupamos ver el video, que lo quitaremos muy rápido y sencillamente. Esto lo hago, este video lo hago porque he visto que muchos han estado batallando y muchos no pueden. Ok, ¿qué hacer? Pues empecemos. Que vean ahí el modelo, versión de Android, no sé cuál tenga. Ya estamos conectados a nuestra red Wi-Fi. Vamos a presionar con dos dedos la pantalla dos veces. Lo voy a hacer rápido. Toque y mantenga presionado hasta escuchar un sonido para encender Top Pack. Para apagarlo, presione y mantenga la tecla Power hasta que el teléfono vibre. Luego, toque y mantenga presionado con dos dedos hasta escuchar un sonido. Se activó Top Pack. Top Pack es un lector de pantalla, principalmente para personas con ceguera y visión reducida. Permite la interacción con el dispositivo mediante comentarios por voz. Tutorial de Top Pack. Mostrando elementos del 1 al 2 de 5. Menú contextual global. Top Pack. Menú contextual global. Top Pack. Mostrando elementos del 1 al 9. Deten. Quiere suspender. Ok. Se suspendió Top Pack. Ojo, pongan atención aquí lo que les voy a decir. Aquí, si se equivocan o algo y ya no les sale estos pasos que yo voy a hacer, lo que ustedes van a tener que hacer es hacerle otro hard reset y volver a empezar de nuevo, ¿ok? Aquí en estos pasos no se tienen que equivocar. O si ya lo agarraron el dispositivo y de ahí ya no sale lo que va a salir aquí, le van a tener que hacer un hard reset y volver a hacer los pasos y llegar aquí, ok. Ahí le damos los tres puntitos. Aquí también, ojo, si al picarle aquí no los manda al explorador, los manda al youtuber, que actualicen youtuber, y de ahí ya no pasan, le hacen otro hard reset y vuelven aquí, ok. Como vieron, a mí se me mandó al Google, pero ustedes los pueden mandar al que actualicen YouTuber y ahí se van a quedar estancados. Así que si les sale eso, le hacen otro hard reset y vuelven a comenzar los pasos desde el principio. Bueno, aquí nos vamos a Google. En Google vamos a escribir
Ok, van a escribir así, como está aquí en el video. Ok. Lo escriben aquí arriba. Ahí, estando ahí, le vamos a dar aquí, en estas letras. Vamos a darle, le vamos a dar aquí hasta abajo. A ver qué enfoque. Ok, vamos a descargar estas dos. Bueno, vamos a bajar, vamos a agarrar nomás la de abajo. Ahorita vamos a descargar la otra. Guardar. Le dan actualizar permisos. Omitir. Vamos por el otro. Vamos para atrás. El apps launcher. Descargar. Okay, aquí las tenemos, vamos a usar este primero. Ok, como ven, ahí está en gris. Ok, no podemos instalar nada. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ahorita van a ver. Ok, aquí como están viendo, no puedo instalar aplicaciones, está en gris. Ok, ¿cómo lo vamos a solucionar eso? Muy bien, vamos a dejar presionado volumen abajo y power. No, perdón, es volumen abajo y volumen arriba. Suelto. Hacemos una L.
Top-back, mostrando elementos del 1 al 9 de 9. Esto es para que se active esa función. Aquí lo debemos hacer, esto que estoy haciendo, hagan lo mismo. Cancelar. Ok, ya lo seguridad. Tenemos ahí. Vamos a reiniciar el dispositivo con el Talkback. Apagar botón. Prendido. Ok, aquí vamos a hacer lo mismo, todo lo que hicimos. Menú contextual global. Detener comentario. Detener comentario, ahí dice. Ok. Vamos a hacer todo lo que hicimos. Aquí ya les expliqué. Como ya tengo las pestañas acá, ya tengo las descargas. Vamos a ir aquí en descargas. Vamos a ejecutar el launcher. Bueno, le van a dar aquí, dice configuraciones. Como ven, ya lo vamos a poder prender. Con eso que hicimos, vamos para atrás. Ustedes sigan lo del video. Vamos a ir a ajustes. Ustedes sigan lo del video. Administrador de dispositivo, lo desactivamos. Desactivar. Ahí está apagado ya. Vamos a ir a descargas. Instalar. Se tarda un poco. Este experimento que yo estoy haciendo lo puedo hacer en menos de 5 minutos, pero como lo estoy grabando y les estoy explicando, me estoy tardando más. Ok, pero yo lo puedo hacer en menos de, le vamos aquí a abrir, en menos de 5 minutos, porque en lo que hago tomas de cámara, se acomoda el enfoque, me tardo. Ok, para atrás. Como ven ahí, eso lo ignoramos, le damos aquí,
o le dan cerrar, atrás, atrás, vamos a ajustes, ese lo vamos a desactivar también, vamos a ir a aplicaciones, déjenlo, busco ese. Es como un antivirus. Aquí está. Desactivar. Luego nos vamos a buscar. Los Google Play Services. Vamos a borrar todos, catcher y todo. Y lo desactivamos. Fuerza de tensión. Una vez ahí, nos salimos para atrás. Vamos al Gmail. Como ven ahí no sale, deja ver si lo puedo enfocar. Le damos aquí abajo en la aquí. Aquí. Me vuelve a salir. Lo ignoro. Le damos aquí arriba. Aquí vamos a poner un correo válido que haya estado registrado en Gmail, no en el celular, que tengas una cuenta que ya tengas tu correo Gmail, ok. Aquí lo vamos a poner, voy a poner una contraseña, la mía, como vieron aquí ya la tenemos, la de ganar. Ahí va a suceder algo raro, te van a ver. Cuando alcanza a enfocar no pasa nada, le pican aquí abajo, donde sea menos ahí, ¿sí? Igual aquí abajo, se van para atrás, y aquí ya estamos a punto de acabar, atrás, 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 ajustes otra vez. Nos vamos en aplicaciones, vamos a activar aplicaciones, ahí está. Lo activamos, atrás, vamos a activar. Aquí lo que desactivamos también, el administrador, el de arriba, activar, ok, ya estando ahí lo vamos a, bueno, para que vean.
todo lo que trae. Vamos a ver aquí. Miren, no nos activa el programador todavía. No está aquí. Vamos a volver a apagar y prender. Reiniciar. Se está haciendo muy largo el video. Yo creo que le voy a hacer unos cortes. No quiero que salga tan largo. Lo debo repetir, este yo lo podía sacar en unos 5 minutos por lo mucho. Así que le cortaré unos pedacitos. Detenemos el talkback de tener comentarios. Talkback. Alert. Se suspendió talkback. Aquí ya estamos a punto de acabar. Es importante seguir los pasos que hice yo para que todo le salga bien. Aquí ya lo tenemos 50, nada más para terminar hagan esto que voy a hacer yo. Vamos a desactivar el talkback y quitar esa aplicación que está ahí. Fue la que nos ayudó a brincar la cuenta Google o Bypass. Primero vamos con el talkback para que no nos va a estar molestando. Se tarda un poquito como vieron, pero ahí ya me está preguntando, le pongo OK. Y lo de arriba se quitó. Bueno, vamos a ir en ajustes otra vez ya para acabar. Como están viendo ahí ya me lo deja activar. Bueno, aquí ya no tiene cuenta, solamente la que agregamos nosotros. Ahí activen el programador, el desarrollador, activan el OEN y
ya le pueden hacer un hard reset y todo, ya no tendrá cuenta. En mi caso tiene la cuenta que yo agregué. Pero aquí acabaríamos el video, ¿ok? Quedaría con su cuenta, o si le hacen un hard reset, ya inicia normalmente sin cuenta, y si les pide cuenta le ponen la de ustedes. Pero aquí estamos acabando el video.